Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Rosina Grave en esta bonita mañana, jueves 4 de febrero. Son las 9:11 y está el día soleado, pero por acá, por Olas Altas y por todo el malecón, hay neblina. Entonces, la neblina no es tan densa. Bueno, me imagino que esto es porque no hay nubosidad, entonces no hay nada que tape el sol, así que la neblina no se ve tan densa, pero sí hemos estado teniendo bancos de neblina desde que inició la semana, y pues esto por las condiciones climatológicas, ¿no?, que tenemos actualmente. Ahorita estamos a 20 grados centígrados. Es una temperatura baja, que ya la hemos tenido a esta hora y que sí nos da como que frío, pero el hecho de que haya humedad, y con esto me refiero a la neblina, hace que la sensación térmica se sienta alta. A mayor humedad se va a sentir calor en el puerto. Entonces, con esta neblina, a pesar de que estamos a 20 grados centígrados, la sensación se vuelve muy húmeda. Entonces nos da como que calorcito. Y sí, amigos, porque si ustedes van como que haciendo ejercicio por acá, por Olas Altas o por el malecón, la neblina hace como que te sientas hasta como que muy pegajoso, como que muy incómodo. ¿Nunca les ha pasado? Es por eso que cuando hay neblina, lejos, a menos de que haya un frente frío o otras condiciones climatológicas que interfieran, pues sí se va a sentir un día fresco. Y a pesar de que, como les digo, estamos a 20 grados centígrados, está soleado, eso también influye, pero sí la neblina pues ocasiona que se sienta un poquitín más de calor. No está haciendo calor, obviamente, pero que se sienta muy, muy húmedo. Entonces ahí eso ocasiona que se sienta como que la gente más incómoda, por así decirlo, con un poquito de calor, más si andas por esta zona, obviamente. Si andas por un lugar de acá de Mazatlán que no hay neblina, pues no te vas a sentir así. Y quizás cuando corra airecito y estés como que en la sombra, sí te va a dar un poquito de frío, pero como está soleado, es de esos días que están fresquecitos, pero cuando estás bajo los rayos del sol, sientes a gusto, como un alivio. Pero acá es diferente, al menos por el lado del malecón, porque les comento todo esto, lo de la neblina, que pues es humedad, y a mayor humedad pues uno va a sentir como que más calor. Espero que les haya quedado claro esa explicación. Leti Mendo nos dice buenos días a todas las personas. Aquí en Culiacán también hay mucha neblina, y más en el río. Nos dice buen día desde Río Grande, qué hermoso mi Mazatlán. Halcón, ay, que nos envió 50 estrellas. Hermosas, saludos desde California. Ay, muchísimas gracias por esas estrellitas, Ah, muchas gracias. Sí, me corté el cabello. Ya después se los muestro. Bueno, ya subí fotos en mis redes sociales. Pero ahorita con esto de la neblina, como que se me anda esponjando, amigos. La neblina y yo, la humedad acá por el malecón, no nos estamos llevando muy bien últimamente, ¿eh? Y más en este tiempo, no, corrijo, en el tiempo de verano, ahí sí la humedad y yo no nos llevamos bien. Las personas que son mujeres, bueno, también hombres que tengan el cabello largo, que ahí se les esponje todo por la humedad que hay, me van a entender. Katy Gómez dice buenos días, saludos desde Guadalajara, qué hermoso amaneció Mazatlán. La verdad es que sí, pocos días he visto así en los que hay neblina, pero está el sol a todo lo que da. Pocos días he visto así, este es uno de ellos. Y como dice la canción, ¿no?, que si han visto llover o caer la lluvia en un día soleado, que ustedes lo han visto, bueno, ya aquí adentrándome en eso, que ahorita me acordé por cómo está el soleado, como está soleado y hay neblina, y pocas veces hemos tenido días así, al menos en lo que va
en lo que fue el 2020 y en lo que va de este 2021, pocos días, creo que con este sería el segundo día que ha estado soleado y que tenemos también neblina. Y contestando yo a mi pregunta que hice, yo sí he visto, no así llover súper fuerte obviamente, pero sí he visto que ha chispiteado y ha estado así soleado. Y es bonito eso, ¿eh? La verdad, espero que les haya tocado a ustedes tener ese bonito paisaje. Rubén Salvatierra nos dice saludos desde Ecuador. Oigan, ahora vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Estadio Teodoro Mariscal a las 7 de la noche. Para que estén ahí pendientes, vamos a ver qué tal, cómo está el ambiente. Y bueno, uno hay que trabajar, ¿no? Dejando de lado pues todas las cosas que se han dicho de la serie del Caribe, pues hay que trabajar y llevarles siempre la información. Vamos a ver cómo se pone hoy el partido, y también les vamos a estar llevando ahí a través de las historias en Instagram y por supuesto también de las historias de Facebook, pues la información, ¿no?, de cómo hasta este momento va nuestra selección, que está representada por los Tomateros. Vamos a ver si logran llegar a la final. Nos dice Nando Sar, hola Rosina, buenas tardes, saludos desde Argentina. Hola Nando, espero que estés muy bien, que estén todas las personas que nos están viendo llenas de salud, con muchas ganas de... Iba a decir de iniciar esta semana, pero ya es jueves, entonces... De terminar esta semana e iniciar la próxima, que espero Dios nos dé vida para comenzar la próxima. Pero es un día muy bonito aquí en Mazatlán. Un día muy, muy bonito. Y ahorita en unos minutos más, no se vayan no vayan a dejar el celular ahí donde sea y luego después se vayan a perder la transmisión que sigue, porque va a estar muy bonita, les va a interesar. Les va a interesar, es ahí en la Plazuela Machado. Y para que vean ustedes cómo es que pues ya están ahí decorando con el tema de carnaval. No con el tema exactamente del carnaval que se tenía previsto para este año, pero creo yo que están retomando todos los carnavales de la historia de Mazatlán y están ahí poniendo decoraciones representativas, ¿no? Pero ahorita nosotros lo vamos a ver allá en la transmisión que vamos a hacer en la Machado. Yo ya me voy a despedir, espero que se encuentren súper bien. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente jueves.